Ok, Fátima, ¿en dónde estamos? En París. ¡En París! En un caballito gris. Nos vamos a subir a este botecito por el río Sena, vamos a almorzar. Y después vamos a pasear. Y atrás mío tengo la Torre Eiffel, no sé si la ven. Ahí. De verdad es que no, porque estoy acá, estoy súper emocionada. Para Margarita bien piña, como estuve grabando el amanecer, seguro ya lo han visto, más les vale que lo hayan apreciado. No cargué mi teléfono y la batería, una batería de mi cámara está completamente descargada. Entonces solo tengo una batería y mi teléfono es el 19%. El cargador portátil se le acabó la batería y el de Fátima no funciona. Así que no sé cómo voy a hacer para cargar mi teléfono. He traído el cable, pero cuando fui al grifo, el enchufe era redondito y el mío es planito, así que no sé cómo voy a hacer. Cuando estábamos en el crucero por el Sena, pasamos un ratito por la catedral y no la vimos muy bien. O sea, yo la pude ver, pero bien poquito. Entonces ahora en el bus han vuelto a pasar por el, así como que pasamos andando por el, la catedral de Notre Dame para verla. Y verdad es bien bonita, es verdaderamente impresionante. La vi un ratito, no la agarré muy bien, pero la pude ver más o menos y es en verdad gigante, es gigante. O sea, si tienen la chance de bajar y entrar y verla, yo creo que, no sé si se puede entrar o no, pero deberíamos de hacerlo. Yo, obviamente, yo estoy haciendo este tour con un crucero, entonces no tengo muchas horas, no tengo mucho tiempo. Entonces todo lo que hemos hecho rapidísimo. Encima el crucero ha parado en un sitio que se llama Le Havre o Les Havre, que está a 3 horas, entonces son 3 horas de ida, 3 horas de vuelta. Eso te deja 4 horas para almorzar y conocer lo básico. Complicado. París, como ya les dije, que hemos tomado un viajecito por el río Sena, hemos visto unas cuantas huevadas, vimos Notre Dame, vimos varias cosas, el museo de no sé qué, y ahora estamos en el parque donde está la Torre Eiffel, que está ahí. Yo sé que muchos no lo ven porque está bien bajita la huevada, porque la luz está en mi cara. Nunca había estado tan cerca de la Torre Eiffel. ¡Qué emoción! Así que ya, vamos a acercarnos y eso ha sido más o menos el vlog de París. No había mucho, yo sé, pero es súper lindo. Bien, ya está un poco terral porque parece que están haciendo trabajos en la parte de abajo. Hay un parque muy bonito con árboles grandes, con un montón de gente y un montón de vendedores ambulantes que te venden cositas. Bastante parisino. Bueno, tenemos un problema y es que como está cercado, como dice mi hermana, podemos entrar y estamos tan cerca y hay tantos árboles que no se ve ni mierda. Así que no sabemos en dónde tomarnos la foto. O sea, nos hemos tomado fotos con la torre, así como que casual, pero no es lo mismo, man. Tenemos 10 minutos para regresar al fucking bus porque el abuelo nos dio solamente media hora, de los cuales nos tiramos 10 minutos saliendo porque todos los viejos se demoraban la vida en salir. 10 minutos buscando cómo entrar y había que hacer cola, la verdad. Y ahora estamos buscando un sitio. ¡Ay, acá de repente! Mira. No sé, siento que de repente acá está mejor. Vamos a ver. Bueno, malas noticias, no logramos encontrar un buen sitio para tomar la foto. Así que la mejor foto que me pude tomar es esta. Lo siento. Pero seguro ya la han visto en mis redes, si no me siguen me pueden seguir.